Entonces Benadad, rey de Siria, juntó a todos sus ejércitos y con él a treinta y dos reyes. Estos reyes tenían caballos y carros. Y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Benadad: tu plata y tu oro son míos tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y al rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y también todo lo que tengo. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Es la sección de los personajes bíblicos. Hoy hablaremos de este rey Benadad, pero también hablaremos del rey acap Lo que pidió Benadá, rey de Siria, fue entrega total. Y lo que Acab dio fue lo que se le pidió. Entrega total, todo. Su vida, la vida de, de sus hijos, sus posesiones, todo. Por eso Acab dijo, por supuesto. No se opuso. No puso reproches, no se quejó. Todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Básicamente acá eh, sacó la bandera blanca y dijo, me rindo, no tengo nada que hacer. Estas son las palabras de entrega total con las cuales todo hijo de Dios debiera de rendirse a su Padre Celestial. La condición de la bendición de Dios es entrega total. Si nuestros corazones están dispuestos a hacer esto, entonces no habrá límite. A lo que Dios hará por nosotros, y la bendición que Él nos va a conceder va a ser lo mejor. Hay una reflexión de un grupo de pastores que estaba conversando acerca de la condición de la iglesia de Cristo. ¿Cuál era la gran necesidad de la iglesia y de los creyentes de hoy? Era el tema que estaban hablando. ¿Cuál era el mensaje que debiera ser predicado? Esa es la pregunta que se hacían. Un joven pastor contestó con mucha emotividad, entrega total a Dios. Esa es la única cosa. La condición para obtener la bendición completa de Dios es entrega total. Dios contesta las peticiones de bendición que le hacemos. Para nosotros mismos y también para aquellos que nos rodean. Pero hay una condición. La condición es que estemos dispuestos a sacar el pañuelo blanco, a rendirnos totalmente a Él. Corrie Ten Boon, una cristiana abnegada, piadosa, vivió en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una víctima de la ocupación nazi por ayudar a los judíos a escaparse de Holanda. Como castigo, fue encerrada en un campo de concentración alemán. Corrie sobrevivió a las atrocidades de los nazis y vivió para contarle al mundo entero su historia de fe, de dependencia en Dios. Ella dejó un legado de piedad y sabiduría para todas las generaciones. Una vez, Corri dijo, las cosas que yo he cogido en mis manos con desesperación, las he perdido todas. Pero todo aquello que puse en las manos de Dios, todavía lo tengo. Corri estaba bien familiarizada con pérdidas, con fracasos. Perdió a su familia, perdió sus posesiones, años de vidas se habían perdido. Años también de su vida estaba en las manos de los nazis. Sin embargo, ella aprendió a concentrarse en lo que podía ganar espiritualmente y emocionalmente. Lo puso todo en las manos de su Padre Celestial. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué es lo que debemos poner en las manos de Dios para, para que Él lo cuide? Según la historia del joven rico, Marcos capítulo 10, debemos ponerlo todo. Como hizo Corri, entregarnos en las manos de nuestro Padre Celestial al completo. Debemos ponerlo todo. El joven rico tenía abundancia en sus manos, pero cuando Jesús le pidió que dejara todo, Él no quiso. Él se quedó con sus posesiones. No quiso seguir a Cristo. No quiso renunciar a su comodidad. No quiso renunciar al Dios que le estaba poseyendo, que en ese caso era las riquezas. Y no estamos hablando que tener dinero o tener riquezas es malo. El tema es que tengamos amor al dinero. Que el dinero, que nuestras posesiones, que nuestra familia, que nuestro trabajo sea lo primero en nuestra vida. Porque si tu trabajo, por ejemplo, es lo primero en tu vida, no vas a tener sitio para Dios. Si el trabajo es lo primero en tu vida, no vas a tener tiempo para tu familia. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón es un ídolo. Tu trabajo puede ser un ídolo. Tu familia puede ser un ídolo. El joven rico no quiso seguir a Cristo y como resultado se fue triste. Como Corri Boom, nosotros podemos encontrar esperanza poniendo todo en manos de Dios, confiando que Él se va a ocupar de los resultados. Ahora bien, ¿qué se necesita para vivir una vida entregada a Dios? Primero, Dios demanda entrega total. Nuestra entrega tiene un fundamento, la naturaleza misma de Dios. Dios no puede hacerlo de otra manera. ¿Quién es Dios? Dios es la fuente de vida, es la única fuente de existencia, de poder, de bondad, y a través del universo no hay nada bueno. Lo único que hay es lo que Dios obra. Dios ha creado el sol, la luna, las estrellas, ha creado los árboles, ha creado los animales, ha creado a ti y a mí. Y si no están todos ellos rendidos totalmente a Dios, hay algo mal que estamos haciendo. Si tú y yo no nos rendimos al rey de reyes, señor de señores, algo estamos haciendo mal. Si no nos postramos ante la presencia de Dios es que no queremos que Dios obre en nosotros. Cuando Dios viste al lirio de belleza, ¿no está el lirio totalmente entregado a Dios? mientras Dios trabaja en su belleza? ¿Qué hay de los hijos, de las hijas redimidas de Dios? ¿Creen ustedes que Dios puede hacer su obra si solo parte de nosotros está entregado a Él? Dios no puede hacerlo. Dios quiere al completo tu corazón, tu vida. Y muchas veces le entregamos a Dios cosas, secciones de nuestro corazón, pero no entregamos el corazón al completo. Dios es vida, Dios es amor, Dios es bendición. Dios es belleza, Dios es poder. Dios se deleita en comunicarse con cada hijo, con cada hija que está preparado para recibirlo. Pero la falta de entrega total es lo único que se interpone. El templo de Salomón estaba totalmente rendido a Dios cuando le fue dedicado. Cada uno de nosotros es un templo de Dios en el cual Dios quiere habitar y donde puede obrar poderosamente. Pero hay una condición, entrega total a Él. Dios es digno de esta entrega y sin esa entrega Él no puede hacer su voluntad en nosotros. Esto es lo primero que hay que, que mencionar de, de esta pequeña reflexión que te estamos compartiendo. ¿Qué se necesita para vivir una vida entregada a Dios? Lo primero, entrega total. Lo segundo, que Dios no solo demanda nuestra entrega total, sino que Él mismo la va a llevar a cabo. Dios no nos pide una entrega total por nuestras propias fuerzas o por el poder de nuestra voluntad. No, Dios es quien hace la obra en nosotros. Haz tu obra en mí. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ejemplo, miremos a Abraham. ¿Piensan que fue por casualidad que Dios encontró a este hombre, al Padre de los fieles, amigo de Dios? ¿Que fue Abraham por sí mismo, aparte de Dios, que tuvo tal fe, tal obediencia y tal devoción? No. Dios lo levantó y lo preparó para que fuera un instrumento para su gloria. Qué bueno que tú y yo podamos aprender a conocer y a confiar en Dios. Si hay algo que te está deteniendo... Si tienes miedo a tener que hacer algún sacrificio, ven a Dios ahora. Verás cuánta gracia tiene para ti. Dios nunca te pedirá que hagas lo que Él no te haya concedido. Dios viene y te ofrece obrar esta entrega total en ti. La pregunta es, ¿confiarás en Dios para que Él obre esta entrega total en ti? Él es el único que puede hacerlo. Él lo quiere hacer. Él lo hará. Y tercer punto, también importante, Dios no solo demanda, Él lo hace. Dios también acepta nuestra entrega. Dios obra en lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos motiva, nos prepara, nos capacita, por el poder de su espíritu, a que nos entreguemos totalmente a Él. Recuerdo la historia de, del hombre cuyo hijo estaba poseído por un demonio. Y este le dijo a Jesús, "Señor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros, ayúdanos." Jesús le contestó, Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24, "¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible." Y con el corazón tembloroso el hombre exclamó, "Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad." Esa fue una fe, una fe que triunfó sobre el demonio. Una fe que triunfó sobre el espíritu maligno que fue expulsado. Si tú vienes a Jesús y le dices, Señor, me entrego totalmente a ti, y aun cuando sea un corazón tembloroso, con la idea de que no sientes nada, que no sientes el poder, ni la determinación, ni la seguridad, vas a tener éxito. Ven tal como eres. Aun cuando titubees, el poder del Espíritu Santo obra en tu vida. Mira a Jesús. Nuestro Señor en Gesemanía, Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. El Espíritu de Dios le dio el poder para hacerlo. Sin embargo, ¿qué agonía? ¿Qué temor lo invadió? ¿Cómo oró? Por fuera no se podía ver ninguna señal del poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios estaba allí. Estaba en él. Entrégate incondicionalmente a Dios. Y cuando te rindas en entrega total por fe, podrás estar absolutamente seguro de que Dios aceptará tu entrega. Y cuando Dios haya comenzado su obra de entrega total en ti, y cuando Él haya ace aceptado tu entrega total, entonces Él se va a ocupar de cuidar de esa entrega, de mantenerla. Dios quiere que confíes en Él. Ahora bien. ¿No crees que Él puede cuidarte continuamente, día tras día, momento tras momento? Día a día estás protegido por su amor. Dios permite que el sol brille sobre ti, momento a momento y sin parar. Tú lo puedes ver. ¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no te entregas a Él? En confianza absoluta. Es una decisión difícil, dura. Porque te marca para toda la vida. Pero es la mejor decisión que podemos tomar. Entrega total. ¿Has escuchado o has leído la historia de, de George Muller? George Muller fue un predicador y misionero inglés nacido en Prusia. Era conocido por su gran fe en la providencia de Dios, por su obra a favor de los niños desamparados. Cuando George cumplió 90 años, él le contaba a sus amigos acerca de la bondad que Dios había tenido para con él durante su vida. ¿Cuál había sido el secreto de su alegría, de toda la bendición que Dios le había dado? George Muller aquí en España sería Jorge, dio dos razones. Que él había sido capacitado por gracia divina a mantener una conciencia limpia ante Dios día a día y que él era amante de la palabra de Dios. Una buena conciencia viene de una obediencia completa a Dios y en una comunión íntima con Dios, que eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta, comunión íntima con Dios. Yo soy el primero. A mí me cuesta. Muchas veces orar. Después de un trabajo largo, a veces no físico, pero sí psicológico, lo que menos quiero hacer es orar, es leer la palabra. Y te soy sincero. Prefiero ver antes una serie, una película, que abrir la Biblia. Seguramente a ti te ha pasado. Una buena conciencia viene de una obediencia completa a Dios y en una comunión íntima con Dios todos los días por medio de su palabra, por medio de la oración. Esa es una vida de entrega total. Una vida como esta tiene dos lados. Por un lado, entrega total, que es hacer lo que Dios quiere que hagas, y por otro lado es dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Entrégate completamente a la voluntad de Dios. La pregunta también que a lo mejor te estás haciendo es... Pero cómo? Dile al Señor: Jesús, por tu gracia deseo hacer tu voluntad en todas las cosas, en cada momento, en cada en cada situación. Señor, que yo no pronuncie ninguna palabra que no sea para tu gloria, que no haga ningún movimiento que no sea para tu gloria, que no haya ningún sentimiento de amor u odio en mi corazón que no sea para darte a ti la gloria y la honra de acuerdo a tu voluntad. Pero esto no lo podemos recibir con solo añadir a Jesús a nuestra vida. No, Él tiene que ser toda nuestra vida. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tu entrega total a Dios te va a bendecir abundantemente. ¿Te acuerdas lo que le dijo el rey Acab a su enemigo Ben-Hadad? Por supuesto, todo lo que tengo te pertenece. ¿No le diremos lo mismo a nuestro Dios, a nuestro amado Padre? Señor, me rindo, te entrego mi vida al completo. Heme aquí. Si se lo decimos, la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. Dios nos quiere separados del mundo. El mundo odia a Dios. ¿Te has dado cuenta últimamente que están apartando a Dios de todo? Del instituto, del colegio, del trabajo. Incluso te censuran si das tu punto de vista de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo odia a Dios, Satanás odia a Dios. No podemos apartarnos del mundo y decir Señor, todo para ti. Sí lo podemos hacer. A través de la historia. Se le ha tenido a María, la madre de Jesús, en muy alta estima. Y con toda razón, ella fue elegida por Dios para dar a luz al Mesías. Pero poniendo de lado la importancia de su vida, miremos lo que significa para María entregarse a la voluntad de Dios. Ella fue el instrumento, el canal que Dios utilizó para que Jesús naciera. Y ya está. Bendita mujer. Pero ya está. Hoy en día tienen a María como si fuera un Dios. María es la que intercede por nosotros. María vivía en una pequeña aldea de Galilea donde todo el mundo sabía lo de todo el mundo. Ella tendría que vivir con la vergüenza de su supuesto embarazo sin haberse casado. A ver cómo le explicas a tu madre, a tu padre, a tu propio esposo la, la visita del ángel y del Espíritu Santo. Probablemente no calmaría mucho la situación. Ni se diga del defecto que todo ese escándalo tendría en sus planes de casarse con José. ¿Qué diría José? ¿Le creería a María? Teniendo en cuenta las ramificaciones personales de este evento, su respuesta al ángel que dijo la noticia acerca de su rol como madre de Jesús fue admirable. Y seguramente José tuvo dudas. De hecho, la palabra dice que en secreto José quería abandonar a María. María dijo en Lucas capítulo 1 verso 38, yo soy la sierva del Señor. Cumplas en mí lo que has dicho. Sus palabras nos tienen que recordar una vida de importancia, una vida de significado. Muchas veces esto comienza con un corazón deseoso de rendirse a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, es decir, entrega total. Todo comienza con una entrega total a Él. Cuando te entregas totalmente a Dios, Él comienza su obra en tu vida. Todo el mundo sirva a alguien. Todo el mundo tiene a alguien que está a cargo de su vida. Olvídate de las excusas. Tú escoge a quién vas a servir. Servir no sucede por casualidad. Tú no puedes echarle la culpa a tu medio ambiente o a tu pasado. Tú escoges a quién vas a servir. Tu madre, tu padre, tu esposa, tu esposo, tus hijos no pueden escoger por ti. Tu pastor no puede escoger por ti. Por mucho que alguien te quiera. Él no puede escoger por ti. Y con esto lo podemos relacionar con la salvación. La salvación es personal. Yo te puedo acercar a los pies de Dios. Yo puedo compartirte la palabra. El pastor de tu iglesia te puede compartir la palabra para que tú te entregues a Dios. Pero la salvación es personal. Tú cada día la tienes que luchar. Entrega a Dios total. Lucas capítulo 22, versículo 61. En ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que, de que el gallo cante, me negarás tres veces. Versículo 62, Lucas capítulo 22. Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Ese fue el momento crucial en la historia de Pedro. Jesús le había dicho en Juan capítulo 13, verso 36, a donde yo voy y no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro no estaba listo para seguir a Cristo porque Pedro no había llegado al final de sí mismo, no se conocía a sí mismo. Jesús le había dicho en Lucas 23, 32, y tú cuando hayas vuelto deberás fortalecer a tus hermanos. Doy gracias a Dios por Pedro. Todos tenemos un Pedro en nuestra vida. No conozco a otro hombre en la Biblia que, que nos dé mayor consuelo que Pedro. Cuando miras su carácter lleno de, de fallas, de defectos, pero luego miras lo que hizo Cristo por él, por el poder del Espíritu Santo, nos da esperanza. Recuerda que antes que Cristo pudiera llenar a Pedro con su Espíritu Santo y hacer de él un hombre nuevo, Lucas 22, 62 dice que Pedro salió de allí y lloró amargamente. Después de que Pedro saliera y se humillara, su vida cambió. Pedro tenía que humillarse. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra aspectos de la vida de Pedro. Primero, nos presenta a Pedro como el discípulo devoto de Jesús. Si te das cuenta, Pedro siempre encabeza la lista de los doce discípulos, aun siendo el que más falló a Jesús, aun siendo una persona de, de un carácter duro. Brusco, pero siempre Pedro encabeza la lista de los discípulos. Judas Iscariote es el que cierra siempre la lista de los discípulos. Pedro nos presenta como el discípulo devoto de Jesús. Segundo, Pedro, cuando vivía la vida del yo, tuvo que renunciar. Estos son aspectos de la vida de Pedro. Pedro vivía el yo y tuvo que renunciar al yo para que el tú de Jesús reinara en su vida. La vida nos muestra también otro aspecto de la vida de Pedro, arrepentimiento. También nos muestra lo que hizo Pedro después de arrepentirse. Nos muestra lo que Cristo hizo de Pedro por el Espíritu Santo. Pedro era el discípulo devoto de Jesús, Cristo llamó a Pedro para que dejara sus redes, y Pedro le siguió, Pedro lo hizo al instante. Por eso le puedo decir al Señor y con todo y con toda razón, lo que dice Mateo capítulo 19, verso 27, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esto es lo que hizo Pedro. Entrega total. Pedro era un hombre de, de entrega total, porque lo dejó todo para seguir a Jesús, dejó a su propio Padre. Pedro también era un hombre de obediencia. ¿Te acuerdas cuando cuando Jesús le dijo a Pedro en Lucas 5, versículo 4, lleva la barca hacia la parte honda del lago? Pedro dijo, a regañadientes, hemos pescado toda la noche, señor. Pero luego rectifica y dice, pero en tu nombre echaremos las redes. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que me lo pides, echaré la red. Pedro se sometió completamente a la palabra de Jesús. Además, Pedro era un hombre de gran fe. Cuando vio a Jesús caminando sobre el mar, Pedro le dijo, Mateo capítulo 14, verso 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y a la voz de Jesús, Pedro salió del bote y comenzó a andar sobre el agua. Pedro era un hombre de percepción espiritual. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, Mateo 16, 15, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. En otras traducciones dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro era un hombre estupendo, un discípulo devoto de Jesús, sin embargo a Pedro le faltaba mucho todavía. Pedro vivía la vida del yo, dándose gusto, confiando en sí mismo, buscando su propio honor. Después de que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 17, porque no te lo reveló ningún mortal o sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Recuerdas esa, esas palabras, ¿verdad? Y te la acabo de, de mencionar. Acto seguido, Jesús comenzó a hablar de sufrimientos y Pedro se atrevió a decir en Mateo 16, 22, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero Jesús se vuelve a Pedro y le dice: Aléjate de mí, vista Satanás, me eres de tropiezo. Ahí vemos a Pedro en su yo. Él se creía el todo, tratando de, de prohibirse a Cristo a que muriera en la cruz. ¿De dónde vino eso? De su propia confianza. Pedro confiaba en sí mismo y eso es lo que quiere el diablo que confíes en ti mismo. Pedro confiaba en sus propios pensamientos y nosotros también. Los discípulos más de una vez se estuvieron preguntando quién sería el mayor de todos y Pedro era uno de ellos. Pedro pensaba que él tenía el derecho al primer lugar. La vida del yo era fuerte en Pedro. Había dejado botes y redes, pero no había dejado a su viejo yo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Por ejemplo, cuando damos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a veces nos regodeamos en nuestro pasado, ¿verdad? Recordamos nuestro pasado, pues yo tenía esto y tenía aquello, era muy rico y a veces, ¿eh? Entra ese yo, ese viejo hombre. Hay personas que cuando dan testimonio de su vida, recuerda lo que hacían antes y parece que, que lo quieren vivir en el presente te ha pasado a ti cuando cristo le habló de sus sufrimientos le dijo aléjate de mí satanás si alguno quiere seguirme niegues a sí mismo niéguese al yo tome su cruz y sígame jesús fue el ejemplo de lo que significa negarse a sí mismo cuando tú no te niegas a ti mismo, no te estás entregando totalmente a Dios. ¿Qué áreas de tu vida no has entregado a Dios todavía? ¿Te has negado a ti mismo? Los discípulos también se tendrían que negar a sí mismo, tomar sus cruces y seguir a Jesús. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, Él no entró por la puerta de la ciudad montando a caballo, lo hizo montado en un burro. Así el Rey de Reyes mostró que aquellos que entran a su reino deberán tomar el camino del sacrificio. Deberán negarse a sí mismo. El orgullo y el deseo de ser honrados, engreídos, deben ser entregados a una vida de sacrificio. Negarse a sí mismo nunca ha sido el camino más popular para lograr el éxito. Al negarse a sí mismo, Jesús sufrió humillaciones, azotes, clavos, escupitajos, hasta una lanza en su costado. Si quieres crecer en tu amor por Jesús, no puedes esquivar la bala de negarte a ti mismo. Esto significa que, que no aceptes un trabajo que paga más, pero que requiere hacer cosas poco éticas. ¿Me has entendido, verdad? Puede significar gastar menos dinero en una vacación para poder ayudar a un misionero. Puede significar perder tu prestigio al decir una oración delante de tus compañeros de trabajo. Cualquiera que sea el caso, no hay otra forma de seguir a Jesús ni de entrar a su reino. Pedro negó a Cristo no solo una vez, tres veces. ¿Quieres entregarte completamente a Dios? Renuncia a tu yo, porque el yo muchas veces nos aparta de Dios. Pedro se arrepintió, lloró amargamente, lo acabamos de leer, Pedro salió de allí y lloró amargamente. No tenemos idea cuán profunda debe haber sido la humillación de Pedro. Pero ese fue el punto decisivo y el cambio en Pedro. En el primer día de la semana, Pedro vio que Cristo había resucitado, y esa misma noche, Cristo se le apareció a Pedro y a los otros discípulos que estaban reunidos. Luego, en el lago de Galilea, Jesús le preguntó a Pedro tres veces. ¿eh? De la misma manera que Pedro negó a Jesús tres veces. El Mesías Jesús le preguntó a Pedro: ¿Tres veces me amas? Pedro se entristeció mucho porque el Señor le estaba recordando que él lo había negado tres veces y le dijo honestamente: Juan capítulo 21, verso 17: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Pedro ya estaba preparado para la liberación de sí mismo. Estaba preparado para la liberación del yo. Estaba preparado para entregarse por completo a Dios. No pensemos solamente en el, en el cambio en Pedro, en esa valentía, ese poder, esa perspicacia. Luego si analizas la vida de Pedro, cómo predicaba. Con el Espíritu Santo, miles de personas se convertían. Pedro era un hombre cambiado. Pedro se había entregado totalmente a Dios. Por la gracia de Dios, Pedro fue cambiado. Qué testimonio de Pedro, ¿verdad? La naturaleza de Pedro había sido cambiada. La obra que Cristo comenzó en Pedro la cumplió. Cuando Pedro salió y lloró amargamente, hubo un cambio decisivo en su vida. Cuando tú lees la primera epístola de Pedro, que es la que estamos, eh, la que hemos presentado hace, hace unos meses en los estudios bíblicos, ahora estamos con la segunda entrega, cuando tú lees la primera epístola, la segunda epístola, la tercera, tú te maravillas por el cambio de Pedro. Todos conocemos los defectos de Pedro cuando le dijo a Cristo, Mateo capítulo 16, verso 22, que esto jamás te suceda. Pedro demostró que no, no tenía idea lo que significaba pasar de muerte a vida. Tenía que renunciar. Cuando Cristo le advirtió que lo negaría, Pedro insistió que él nunca la haría. Y mira lo que sucedió. Pedro ya no era el antiguo Pedro. Pedro halló gozo al sufrir y morir crucificado, como cuenta la historia, boca abajo. Pedro renunció a su vida, a su yo. Pedro se entregó totalmente a Dios. ¿Y nosotros podemos decir lo mismo? Si quieres vivir una vida de amor, una vida de victoria, una vida de valentía, tienes que renunciar a ti. Tienes que renunciar a tu yo. Entrega total a Jesús. Que puedas decirle a Jesús, Señor, mi vida te pertenece. Líbrame del poder del yo. Siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Siempre queremos tomar el control de, de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Es el momento de renunciar. Es el momento de que Jesús tome el control de mi vida. Señor, quiero que seas mi Señor. El Señor de mi vida. El Señor de mi familia. El Señor de mi futuro, de mi corazón, de mis pensamientos. El Señor de mis planes. El Señor de mis relaciones. El Señor de mis finanzas. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser un hombre, una mujer cambiada por el poder de tu Espíritu. Ahora me entrego totalmente a ti. Esa debería ser nuestra oración. Ahora la respuesta depende de ti.